de un momento de celebración a una situación de verdadera tragedia. Han pasado muchas familias por accidentes durante la quema de los monigotes. El jefe de la unidad de quemados del Hospital Luis Bernaza recuerda algunos de los casos que más lo han impactado. Gente que estuvo bajo efectos del alcohol celebrando en la quema, fue un chiste empujarlo a uno de los festejadores de la... cayó encima del montón de año viejo, ¿no? Se quemó gravemente, falleció este señor. Cuando hay explosiones por las detonaciones agresivas de las camaretas, tumba casas, y esto pues va desde, hemos tenido amputaciones, ceguera, sordera, y por supuesto las quemaduras, y hay pacientes que han muerto luego de una explosión de esto. Dice que si bien han disminuido las cifras de personas con quemaduras o lesiones en el mes de diciembre, esta unidad incrementa sus equipos de trabajo el fin de año para estar preparados ante cualquier suceso. No solamente es el hecho de la quemadura en sí, el momento del accidente, la desgracia que sucede, sino las secuelas que atraviesa esta gente luego de el tratamiento, que es doloroso, es molesto, los injertos de piel, coberturas a depósitos biológicos, bancos de piel, injertos, etcétera. Y luego las secuelas, la recuperación, la convalecencia es muy larga y muy, muy tediosa y dolorosa, ¿no? Por ello es importante prevenir y seguir las recomendaciones que todos los años da el Cuerpo de Bomberos respecto a la quema de los años viejos. Como son que no deben de estar cerca de carros, de instalaciones eléctricas, de poste de alumbrado público, y más que todo en el momento que se los prenda a los años viejos, utilicen diésel en vez de gasolina, para esto de aquí minimizar un poco el riesgo en el momento que se va a prender el monigote. Prender el muñeco a una distancia prudencial y luego de que este haya sido quemado, no rebuscar o remover los escombros. Se han ocasionado accidentes debido a que algún petardo, algún explosivo no ha detonado y detona después posiblemente quemándole algún miembro, perdiendo algún miembro. Entonces esto de aquí debemos realmente de cortarlo. Así minimizaremos los riesgos en esta celebración y evitaremos incidentes que pueden arruinar nuestro fin de año y nuestras propias vidas. Informó Marcela Maquilón.